¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Soy el mismo de siempre, un nuevo video de Fortnite Battle Royale. Chicos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo desafío. Desafío que muchos de ustedes me han pedido en el video de las filtraciones de esta semana, de las notas del parche 11.40, que se los dejo ahora mismo en una etiquetica para que vayan a revisarlo. No es el mejor parche del mundo, pero pues ahí están las notas con todas las skins filtradas y demás. Chicos, me han pedido ustedes que les haga los desafíos, los tutoriales de los desafíos para desbloquear este estilo de bola 8. El primero de ellos es Bailan Alquileres Alcoiris Autobús de Playa y Lago Canoa. Para esto nos vamos a meter en un modo refriega para podernos mover rápido por el mapa y poderles mostrar ahora mismo cómo hacer este desafío, chicos. Pero antes que nada, recuerden que en la tienda de objetos en poco tiempo van a estar subiendo y van a tener ya disponible la skin que llevamos esperando desde hace mucho tiempo, que es la skin de Ninja. Es el primero de varios youtubers que van a colaborar con Fortnite para hacer cada uno de ellos una skin. Ya los confirmados es Ninja, Gref y otra chica que la verdad en lo personal no la conozco, pero que bueno, que ahí están las skins. Y como sé que muchos la están esperando y en poco tiempo va a estar en la tienda, les agradecería a todas las personas que pusieran en el código de la tienda DCRISHR, porque es algo que me sirve bastante, es algo que me permite a mí continuar haciendo este contenido. Sé que a muchos se les olvida, pero les pido el favor, ya que sé que muchos lo van a comprar, que pongan el código, chicos. Cada 14 días se reinicia, ya sea el mío o el de cualquier otro creador de contenido, no se les olvide ponerlos, porque es algo que a nosotros los que subimos contenido de Fortnite nos ayuda bastante, a decir verdad. Entonces pues nada, no siendo más, le vamos a jugar. Ya tengo las 3 ubicaciones para bailar y desbloquear este, el primero de varios desafíos para poder conseguir el estilo de bola 8, así que no siendo más, corre video. Bueno, chicos, revisando las ubicaciones, al parecer no va a ser posible hacerlas en una sola partida, pero pues no pasa nada, que igual son un montón de desafíos y no es nada sencillo hacerlos en una sola, así que los pueden ir haciendo a medida que van saltando en las diferentes partidas. La primera ubicación de estas la vamos a encontrar en la parte inferior izquierda de Setos Sagrados, en plan justo acá en la playita. Aquí vamos a encontrar el arco iris, y no es un arco iris como tal, sino digamos que son ciertas caseticas que son de diferentes colores. Esto es algo nuevo que han añadido en el mapa en este parche. Es uno de todos los cambios que ha tenido. El principal, pues como se podrán dar cuenta, es que ya no tenemos nieve en todo el mapa, sino ya en unas partes más específicas. Vamos a caer en esta zona, en plan el arco iris en la playa, y con tirar un pasecito ya nos vale, chicos. Primera ubicación desbloqueada. Se las muestro ahora mismo. Parte inferior izquierda del mapa, parte inferior izquierda de Setos Sagrados. Acá lo vamos a encontrar en A6, chicos. Primera ubicación, y no siendo más, saltamos hacia la segunda. Venga, chicos, la segunda ubicación la vamos a encontrar hacia la parte superior derecha del mapa, justo al lado contrario de donde caímos ahorita, y es acá, en plan en la parte superior derecha, superior izquierda, perdón, de acumulaciones sagradas, justo en esta metidita, en plan como de isla. Esta parte me parece también que es como nueva, no recuerdo yo realmente haberla visto, chicos. Así que nada, vamos a ir justo hacia acá. Este es el autobús de playa, y sencillamente con pararnos cerca y tirar cualquier pasecito, ya vamos a conseguir la segunda de estas 3 ubicaciones. La tercera es relativamente cerca acá, así que pues nada, se las muestro bastante rápido y cortamos para la siguiente ubicación. Listo, chicos, y la última ubicación la vamos a encontrar justo en este laguito, chicos. Básicamente acá nos encontramos en la parte inferior izquierda de Muelles Mugrientos, en esta islita que encontramos por esta zona. Realmente he podido hacer esto todo en una sola partida, chicos. Ya tenemos las 3 ubicaciones. Desafío bastante, bastante sencillo, si ya sabemos dónde caer. Así que pues nada, básicamente eso era todo, chicos. Decirles que no olviden, por favor, por favor, poner el código en la tienda para la compra de la skin de Ninja. Que hay que apoyar un montón este tipo de iniciativas, porque igual y en el futuro podemos encontrar skins de nuestro youtuber favorito, que igual y en el futuro tendremos skins de Willy Rex, de Tfue, de Uga y de diferentes creadores de contenido de Fortnite, chicos. Molaría mucho tener más skins de youtubers de habla hispana, porque eso significa que la gente de Epic apoya un montón a la comunidad hispana. Entonces pues, ¿qué más que apoyarlos? Por lo menos con el código de creador de DCRISHR en la tienda de Fortnite, chicos. Y algún día, ¿por qué no tener una skin del mismo de siempre? Entonces pues nada, básicamente eso era todo, chicos. No olviden dejar un buen me gusta, dejar en la caja de comentarios el youtuber del cual les gustaría ver una skin, porque me interesa saber a qué tipo de creadores de contenido siguen ustedes. Y pues nada, no siendo más, nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser otro tutorial para desbloquear la skin de bola 8, que si ya lo tengo subido, se los dejo en plan en una tarjetica. De no ser así, pues si están suscritos, ya conseguirán, ya tendrán la notificación activando la campanita para que no se pierdan ninguno de los tutoriales. Entonces pues nada, básicamente eso era todo, y nos vemos en el próximo gameplay, tutorial o lo que proceda. Chao, chao.